Yo también exijo al gobierno cubano que Raúl Castro abandone el poder y cese la dictadura castrista, que se realicen elecciones libres y democráticas, que ningún cubano sea molestado a causa de sus opiniones, que cesen los actos de repudio contra opositores pacíficos, que cese la represión política contra los opositores, que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se reconozca legalmente la sociedad civil independiente dentro de Cuba en el exilio, que se ponga fin al presidio político en Cuba, que se reconozcan legalmente todos los partidos políticos, que los padres puedan escoger el estilo pedagógico y los valores en que desean sean formados sus hijos. Que no se acose a los jóvenes para que pertenezcan a organizaciones como la Unión de Jóvenes Comunistas. Que a los profesionales que cumplen misiones fuera del país se les pague su salario íntegro donde laboran. Que nuestros médicos no sean utilizados como mano de obra esclava. Que todos los cubanos tengan acceso a internet y a un costo asequible. Que el gobierno reconozca que ha llevado a Cuba a la ruina. Que los trabajadores reciban un salario justo y puedan llevar una vida digna.